¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Diego Alonso y estamos acá en los estudios de Sonotec, en el segmento En el Estudio con Universal Audio. Tenemos acá al gran referente, Oscar Santiesteban. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Oscar? También tenemos acá a Zap. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Cuéntanos, Oscar, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bien, hoy tenemos un live session con Zap. Vamos a grabar unas cuantas canciones utilizando distintas tecnologías de Universal Audio. Y en este momento vamos a chequear un poco de la microfonía y el equipo que estamos utilizando. Excelente. Las cámaras son tuyas. Ok. Bien, vamos a empezar por acá con el buen Julio. Julio Zavala, cantante y bajista de Zap. Está utilizando un micrófono Neumann KMS-105. Micrófono condensador que da muchísimo detalle y tiene la capacidad de aislar bastante bien, rechazar bastante los sonidos, digamos, ajenos, ¿no?, a la voz que estamos micrando en este caso. Aparte, tenemos el bajo que está yendo a través de una caja directa radial de frente a nuestra consola. ¿Okay? Por este lado tenemos a Pedro Rodríguez, Pedro, guitarrista de Zap. Como ven, no hay amplificador. Pedro en este caso está utilizando una caja directa radial y una caja de reamping en el otro punto para poder mantener el sonido de la guitarra lo menos afectado posible antes de llegar al preamp unison que estamos utilizando, que vamos a explicar un poco más adelante. Por acá tenemos a la percusión, a Gran Pudi Vallumbrosio, que nos está acompañando. Tiene dos congas y un cajón. En este caso, en las congas tiene micrófonos MD421, excelentes para congas. Y aparte, en el cajón, justo aquí lo tiene, nos lo está mostrando, un micrófono E901, excelente para poder capturar el cajón. Simplemente hay que ponerlo frente a él, tenemos todo el ataque y bastante punch. Aparte, tiene un micrófono Sennheiser E945 para los coros. ¿Okay? Entonces vamos a pasar con nuestro baterista, el gran Hugo Ortiz, acá con nosotros. Hugo tiene, en este caso, un set bastante diferente, bastante pequeño, dos tarolas y un bombo de 14. ¿16? Ok, bombo de 16. En este caso, en el bombo, tenemos un Sennheiser E902 y en las dos tarolas estamos utilizando Sennheiser E904. Aparte, tenemos dos micrófonos condensadores, MK4 de Sennheiser también, que nos permiten capturar platillos y todo, básicamente una imagen estéreo del kit, ¿no? No hay necesidad de utilizar micrófono cercano, digamos, en el hi-hat, etcétera, porque Hugo, al ser un buen baterista, puede balancear bastante bien, digamos, la proporción, ¿no?, entre platillos y tambores. Por este lado, tenemos a gran Rafa Carlos, que nos acompaña en teclados. Rafa está utilizando dos teclados. Están siendo conectados a la consola a través de cajas directas radial también. Y aparte tiene un micrófono Sennheiser E945 para los coros. Ahora vamos a pasar a ver las conexiones, la consola y también cómo estamos implementando las interfaces de Universal Audio, porque estamos encadenando más de una para poder registrar todo el performance. Nuestros micrófonos y nuestras señales están viniendo en parte a esta consola Allenheat GSR24 y luego estamos saliendo y entrando a nuestra interfaz principal, que es la Apollo 16 MK2 en este caso, que está encadenada vía Thunderbolt con una Apollo Twin X. Ahora, gran parte lo tenemos en la consola, pero tenemos dos señales que están yendo a la Apollo Twin. En primer lugar está la guitarra, que está pasando por esta caja de reamping radial después de salir de nuestra caja directa ya, y está entrando en la entrada de alta impedancia, en el hi-set, y estamos aprovechando justo la tecnología Unison. En este caso estamos utilizando un amplificador PT100 de Shure, Bitthorn, que está aprovechando justo esa tecnología Unison. En este caso hemos cogido el canal limpio, lo hemos seteado con él y luego él utiliza su pedalera, ¿no?, para poder agregar distorsión y los efectos que pueda necesitar durante la sesión. Y aparte, en el canal número 2 tenemos a la voz de Julio, ¿no?, nuestro vocalista. Y aprovechamos para poner la emulación de un preamp en NIF 17.3, gran preamp utilizado en estudio constantemente. Y luego de eso, estamos también aprovechando los insertos para algo de proceso
en los canales, en algunos canales, ¿no? Para julio tenemos un compresor LA2A de Teletronics, excelente emulación. Para el caso del bajo, estamos pasando por primero un Pultec, agregando un poquito de graves, ¿no? Dándole un poquito más de peso y también comprimiendo un poquito con el LA2A para mantener una dinámica un poquito más consistente. De ahí tenemos en el cajón, también tenemos el ecualizador del 17.3, dando un poquito de peso, un poquito de brillo, ¿no? Como para poder mejorar aún más la captura. Igual tenemos para la batería, todos los canales pasando por el 17.3, aprovechando un poquito el proceso que tenemos de entrada y registrándolo pues con un poquito más de color, ¿no? Después ya vamos a nuestro DAW, en este caso Pro Tools. Y para monitorearnos, hemos creado unas cuantas mezclas en estéreo en Pro Tools y por ahí también tenemos algunas mezclas en mono para nuestros músicos, las cuales están siendo ruteadas a través de 6 de las salidas que tenemos en nuestra Apollo 16. Aparte de eso, para poder utilizar también un poco más del DSP, para el caso de Julio, nuestro cantante, le hemos creado, usando el Q de nuestro mixer del console de Universal Audio, hemos creado una mezcla, a la cual también hemos aprovechado para enviarle un poco de reverb, ¿no? Tenemos en el auxiliar 1, tenemos un poco de reverb, el cual lo estamos mandando, él está en el Q2, estamos mandando también ese reverb un poco para que él pueda monitorearse en tiempo real y tener el proceso sin que la computadora sufra o haya alguna caída o algún retraso, ¿no? Bien, eso es todo el proceso que estamos utilizando. Como ven, podemos hacer sesiones complejas, podemos tener registro muy bueno y también manteniendo a los músicos muy cómodos con su monitoreo gracias a la tecnología de Universal Audio que estamos utilizando. Oye, baby. Estaba a punto de irme, pero esto está bien rico, man. Mejor voy avisando que quédate entre nosotros, sí, baby. Estaba a punto de irme, pero mejor no. Esto está bien rico, man. Ya se armó. Mejor voy avisando que no llego hoy. Quédate entre nosotros, sí, baby. Baila como quieras. Eso me está chévere. Ya me estaba retirando. El ritmo me capturó, baby. Estaba a punto de irme, pero eso no. Esto está bien rico, man. Ya se armó. Mejor voy avisando que no llego hoy. Queda entre nosotros, sí, baby. Está buscando eso, me te veré. Ya me estaba retirando. El ritmo me capturó. Ya saltan a los piantes. Encima me dan de comer. Eso es estar en rico, baby. A casa no volveré. Óyeme, baila como quieras. Aprieta. Como quieras. Aprieta. Como quieras. Aprieta. Y como quieras. Baila como quieras. Aprieta. Como quieras. Aprieta. Como quieras. Aprieta. Y como quieras. Yeah, yeah, girl. Yeah.
que me va a llevar. Oye, sí. La, 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 mejor alístate y ven, mejor alístate y ven. No hay tiempo que perder. Te estoy diciendo que esto ya se prende.